hay veces que de pronto sí nos salimos ahí de la situación y hacemos como muchas algarabía en algunas situaciones que no son de tanta importancia. Sí, se metían allá, la misma comunidad decía que son los chirrinches, no sé por qué los llaman de esa forma. Se metieron, atacaron la escuela y se robaron unos alambres y unos cables ahí. Ahí, en ese momento nosotros actuamos junto con miembros de las juntas de acción comunal y en estos momentos las instituciones están protegidas por ellos. Al rector del Camilo Torres, que era el encargado de la vigilancia o de la protección de esto, no dio con el asunto. Entonces ahí nosotros como administración municipal y como secretaría tomamos carta en el asunto y logramos controlar la situación.